¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Canal Universidad Insurgentes. ¡Comenzamos! Hace unos días, en todos los planteles de la UIN, se llevó a cabo la semana académica. ¡Estuvo increíble! ¡Chécalo! La semana académica les sirve a los chavos para reforzar el desarrollo académico de todos los estudiantes. Participaron en diversas e increíbles actividades desde académicas y culturales, que se las organizaron todos sus coordinadores. Hubo conferencias, talleres, debates, exposiciones, maratones, entre muchas otras cosas. Y gracias a esto, los alumnos conocen y aprenden todos los conocimientos adquiridos en cada una de sus materias. Algunos de los temas que se presentaron fueron los juicios orales, obras de teatro, cómo trabajar en equipo entre las licenciaturas y cómo ser un gran triunfador. ¡Ah! Y lo mejor de todo fue la convivencia, además de que se fortalece la identidad universitaria y, ¿por qué no?, hasta se quitaron un poco de ese estrés del estudio para echarle ganas a todo lo que viene. Bueno, ahora te cuento del Ice Bucket Challenge. Ya lo vemos en todos lados. ¿A poco no? Pero aquí te explicaré de qué se trata. ¡Vamos a verlo! El Ice Bucket Challenge, o desafío de balde de agua helada, fue originado por Pete Freights, exjugador de béisbol de Boston College. Este trata sobre tirarse un balde de agua fría en la cabeza y subirlo a todas las redes sociales. Tiene como protagonistas a famosos, políticos y empresarios de todo el mundo. Aunque la verdad ya se está metiendo gente que no tiene ni idea de qué se trata o no sabe cuál es su objetivo principal. Esta es una campaña que busca concientizar sobre la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, o ALS por sus siglas en inglés, y generar donaciones. Esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Afecta a las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro, que producen debilidad y atrofia muscular. Los que participan se deben de filmar recibiendo un baldazo de agua con hielo en la cabeza y nominar a los próximos candidatos. Pero sin olvidar que solo tienes 24 horas para cumplir este reto. I'm proud to take the Ice Bucket Challenge. Gracias a la difusión de los videos, la asociación ha logrado recaudar más de $31.5 millones. Muchos lo apoyan, pero también se dice que están tirando demasiada agua. ¿Tú qué opinas? Y bueno, hablando de otras cosas, ¿sabes las ventajas de estudiar una maestría? Conócelas aquí. Por una cosa u otra, es complicado estudiar una maestría por tiempo, dinero, yo qué sé. Pero, ¿en realidad sabes cuáles son las ventajas de estudiarla? Pues, por ejemplo, con ella puedes acceder a puestos de trabajo mucho más competitivos. También amplías todos tus contactos profesionales. ¿Quién te dice que alguno de tus compañeros no está en una buena empresa y te recomienda? Desarrollas tu pensamiento crítico y nivel de conciencia, porque en las clases hacen diferentes estudios de caso. Te especializas ya en tu ramo y perfeccionas aquellos detallitos que quedaron ahí suspendidos en el limbo. Y se obtiene prestigio, ya que te transformas en una persona en constante aprendizaje y te vuelves un mejor profesional. Ya que sabes alguna de las ventajas, recuerda que en Universidad Insurgentes tienes la oportunidad de estudiar tu maestría con flexibilidad de tiempo y con los mejores maestros. ¡Chécala! ¡Seguro te quedas!
Esto fue tu canal Universidad de Insurgentes. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima con más información. Te invito a que visites la página web y todas nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y dale like. ¡Adiós!